Con el fin de disminuir la gran cantidad de accidentes de tránsito, la Policía Nacional dio a conocer la ejecución de un amplio despliegue en las carreteras del país, como parte de un plan de emergencia vial. Vamos a incidir en la reducción de los accidentes de tránsito con víctimas en 75 tramos de carretera priorizados. Repito, 75 tramos de carretera priorizados. Esto quiere decir, nosotros tenemos más de 200 tramos de carretera en los que ocurren accidentes. Estamos priorizando los 75 tramos en que más ocurren accidentes de tránsito con personas fallecidas y lesionadas en el país. Primero, vamos a garantizar la cobertura en estos tramos de carretera de mayor peligrosidad, que como ya les decía, son 75 en todo el país, las 24 horas del día. Las 24 horas del día vamos a estar en cada uno de estos tramos con 4 agentes de tránsito por tramo de carretera para un total de 600 fuerzas policiales. Óigase bien, 600 fuerzas policiales en 2 turnos, 300 en cada turno en 24 horas. ¿Qué significa esto? Que vamos a estar permanentemente en estos 75 tramos de carretera. El jefe policial aseguró que serán rigurosos con las multas a conductores que provoquen accidentes, anden en estado de ebriedad, que invadan carril o que se desplacen a exceso de velocidad. Jaime Vanegas, inspector de la Policía Nacional, destacó asimismo que tendrán especial tratamiento con los conductores de motocicletas, ya que representan el 51% de las víctimas fatales en accidentes. Vamos a aplicar multas a los conductores por las causales que más provocan accidentes de tránsito con víctimas mortales. ¿De qué multas estamos hablando? Conducir en estado de ebriedad, exceso de velocidad o invasión de carril. Estas tres principalmente, y hay otras que también contribuyen a los accidentes de tránsito con personas fallecidas y lesionadas. Vamos a controlar que en los vehículos se porten los accesorios de seguridad necesarios para garantizar la vida de las personas, tanto de los pasajeros como de los conductores. Los triángulos de seguridad, las cintas reflectantes, los conos, los extinguidores. Y vamos a continuar realizando inspecciones mecánicas al transporte colectivo, es decir, los autobuses, el transporte de servicio, es decir, los taxis, y al transporte escolar. Estas inspecciones mecánicas, no olvidemos que se realizan periódicamente en un lapso de 6 meses. ¿Cómo vamos a continuar reforzando la seguridad y el despliegue policial de estas 600 fuerzas en todo el territorio nacional? Aplicando estrictamente la ley de tránsito a todos aquellos conductores de motocicleta. ¿Por qué? Porque los conductores de motocicleta representan el 51% de personas fallecidas en accidentes de tránsito. Esto quiere decir que el 51% de los accidentes de tránsito con personas fallecidas están de por medio los conductores de motocicleta. Ya no digamos que el 54% del parque automotor, que está casi por llegar a 1.100.000 de vehículos en el país, el 54% son motocicletas. Y de casi el millón de conductores registrados en los registros de conductores de licencia de tránsito, el 51% son motociclistas. Y por eso estamos priorizando a los sectores más afectados. Estamos hablando de las carreteras, estamos hablando de los conductores de motocicletas. No significa que no vamos a aplicar multas a los demás conductores de otro tipo de vehículos, pero estamos priorizando las motocicletas, que son los que contienen la mayor cantidad porcentual de personas fallecidas. Hasta el pasado 27 de noviembre, la Policía de Tránsito registraba 863 personas muertas en accidentes, es decir, 58 decesos más que el mismo periodo del año 2021. Para Noticias 12, Luisa Centeno.